Hola a todos, Sipit, y este va a ser mi primer vídeo de iPhone. Y bueno, lo jugué en la fábrica, es un campo de aquí, de Alcalameco. Y bueno, la partida no me acabó de gustar demasiado, porque bueno, el mapa no me lo conocía y no éramos todas las personas que deberíamos haber sido, por el tema de que hubo bastante niebla al principio, pero después se quitó. Al final hizo muy buen tiempo, pero bueno, no sé por qué la gente nos animó a venir. El tema es que además, como el campo era muy grande, había muchos espacios de partida en los que no encontraba nadie, así que se hizo un poquito pesado, sobre todo la primera parte del vídeo, porque el vídeo lo voy a dividir en dos partes. Y la primera parte, la verdad, no es muy animada, pero yo creo que es necesaria para que entendáis, el vídeo. Así que, bueno, esta es la primera parte, y después, dentro de una semana o así, tendréis la segunda parte. Entre medias intentaré subiros también un par de vídeos y demás. No he podido subir vídeos durante estas dos semanas porque esta cámara con la que grabo no es mía, es de un amigo, me la está dejando y estoy limitadísimo porque tenía los vídeos editados, pero no puedo subirlos hasta que yo no haga una presentación, cosa que no hice en su momento porque no me acordé, y es el motivo por el cual pues, no he subido vídeos todavía, así que bueno, espero que me perdonéis y nada, dentro de poco tendréis vídeos. Además, estas navidades espero comprarme una cámara en condiciones, en plan como esta. Y nada, aquí os dejo el vídeo. Ahí después de nosotros. Así, los primeros que nos vamos a encontrar son nosotros. Hacéis cobertura. Tenéis que esperar a la señal. No, es que hay dos avisos, uno para ellos y 30 segundos después para nosotros. No, no sé, el disparo que ha sonado eran cazadores. Vale, una vez que tengamos la llave. Chicos, vale, iros preparando, chicos. 30 segundos. Joder, me ha cojonado, viste esos dos, ¿eh? Una vez que tengamos la llave. A tierra, una vez que tengamos la llave, nos reagruparemos aquí en las trincheras y de las trincheras apretaremos para adelante. Vale. A los rusos, no nos queda otra. Vale. Venga, a tope. ¿Alguien pregunte por radio? Cogen posición y solo tienen que disparar. Y bueno, chicos, también explicaros de qué va el modo de juego, que básicamente consiste en capturar una serie de objetivos en los cuales se encuentran unas máscaras al principio. Los tres primeros objetivos son unas máscaras, después hay una llave en otro sitio, y por último, el objetivo es atracar un banco. ¿Y cómo lo atracas? Necesitas las tres máscaras y la llave. ¿Qué haces? Hay tres personas que se colocan esa máscara y se supone que es intransferible, pero después ya veréis que me la acaban pasando y la gente pasa de mierda. Y por último, coges la llave y entras al banco con esa llave. Recoges la pasta, te recogen en un coche, que veréis al final del vídeo. Ya, bueno, no pasa nada. Y así es cuando acaba la partida, cuando llega el coche al punto de encuentro. Ya está acostumbrado. A ver si cabe por alguno aquí. O sea, alguno por aquí. Por eso mismo voy a intentar. Bueno, pero tarda mejor de minutos, si se va a fallar. La buena zona. Vale. Para cubrir. Que avance. No. No estamos aquí bien, ¿eh? ¿Lo ves? No. No, bien. ¿Recto? Sí. Vale, nosotros estamos jodidos. Claro, por eso vamos adelante. No marques tu posición. Está delante tuyo. Dale vuelta. Lo veo.
Carlos, acompáñame. Se ha ido, ¿eh? ¿Se ha ido? Sí. Ten cuidado. Los matorrales que están al frente. Cuidado, cuidado. Él está como moverse justo ahí adelante. No tiene secundaria, ¿no? No. Vale, y adelante. Sí, sí, lo he visto. Cuidado. ¿Dónde está? En el árbol. Justo a las 12. Disparale, voy a rodearle. Uno menos. Vamos. ¿Quién sabe? ¿El del árbol? Le acabo de matar, sí. Puede que haya más. Sí. No, no, está ahí. ¿Sí? Dale vuelta. Voy a avanzar.
Me están disparando. Sí. ¿Dónde? Vale. Ay, franco tirado. Le veo, les veo. ¿Muerto? ¡Muerto! El puente. Oh. Hay que subir. Voy por aquí. Bueno, aquí va a haber tiro. Bueno, si has llegado hasta aquí, enhorabuena, porque es la parte más aburrida del vídeo, ya que estaba aprendiéndome el mapa y a partir de ahora ya sé dónde están los enemigos, y sé cómo flanquearlos por la parte derecha, y así me hago la jugada que vais a ver ahora.
Mierda, me he mojado. Ya nada. ¡Muerto! Don't tell anyone, or you'll be just another regret.